Muy buenas tardes, mi gente. Muchísimas bendiciones para todos. Bienvenidos al mejor canal del mundo. Siempre, señores, con algunos detalles que tienen que ver con el programa Supérate. Déjenme decirles que ya estamos a 20. Siempre para esta fecha ya se reflejan los pagos de los diferentes subsidios en el programa Supérate, y todavía a esta fecha todavía no se refleja. Ese es el tema que estaremos comentando también con respecto a los cuidadores y otros detalles por ahí, siempre sin salirnos del mismo tema. Pero antes de continuar, les recuerdo que tienen que suscribirse a este canal para que le lleguen todas las notificaciones. También denle me gusta si le gusta nuestro contenido, que es obvio que le encanta, porque este es el mejor canal del mundo, sin lugar a equivocarme. Pues sin más preámbulo, vamos a comenzar de manera inmediata con las informaciones, señores. Miren, siempre ya a fecha de 16, 17 y 18 de cada mes ya se reflejan, a partir del 15, vamos a decir así, se reflejan los pagos de los diferentes subsidios en la plataforma de ADES en línea. Incluso siempre hacemos un video informando que ya se refleja y le decimos a la gente que se verifique para que sepan cuáles son los subsidios que van a recibir en ese mes. Porque incluso hay personas que a veces no reciben un subsidio, y cuando se verifican por primera vez comienzan a recibir dicho subsidio. Y valga la redundancia, todavía a esta fecha, 20 de enero de 2023, todavía no se refleja ningún pago, valga la redundancia. Entonces, señores, ayer hablábamos con respecto a este mismo tema, donde decíamos que en enero todos los pagos siempre llegan tarde. Y seguimos tratando el mismo tema porque vemos cómo la gente ya está desesperada preguntando con respecto al pago, que cuándo es el pago. Y nosotros entendemos que eso es por la necesidad que hay a nivel nacional, porque hay una necesidad a nivel nacional y la gente está esperando ese pago para ir a consumir y ayudarse con su compra y poder sustentar la familia. Aunque para otros no es suficiente, déjeme decirle que para muchos esas ayudas de 1.650 pesos, el bono gas, bono luz y otros subsidios que andan por ahí, también hay algunos incentivos, es extraordinariamente importante. El bono escolar, que ahora, señores, el bono escolar ahora lo van a poner en el mes, en este mes de enero, y eso ayuda a muchísima gente. Así que les exhortamos a todas las personas, a pesar de que todavía no se refleja, que no se desesperen, no se desesperen, señores. Miren, por otro lado, yo quiero comentar con respecto a una situación, con respecto a los cuidadores de Supérate. Nosotros vimos una publicación hace varios días de la administradora de subsidios sociales, donde decía que pronto se estarían preparando para iniciar también en Santo Domingo Este este nuevo programa de los cuidadores del programa Supérate, ¿verdad? Y déjenme decirle que entonces tratamos este tema porque una seguidora nuestra nos contactó para preguntarnos que si era verdad que estaban contactando a las personas que necesitaban ese personal. Entonces resulta que ella no creyó, a ella la llamaron, ¿verdad? Supuestamente la llamaron de Supérate, y ella no creyó que haya sido desde la oficina de Supérate, porque como está la situación, mucho fraude, y están utilizando los nombres y están utilizando los números de teléfono
de algunas instituciones y de algunas personalidades. Entonces ella mejor no decidió no dar ningunos datos personales y ella me contactó a mí y me mandó el número de teléfono en la que la llamaron. Entonces yo comencé a investigar y, señores, y le escribí a Supérate. Miren lo que me dijo Supérate. Yo agarré y mandé el número de teléfono y le dije la situación que estaba pasando con esa beneficiaria, ¿verdad? Porque los beneficiarios de Cuidado Supérate también, de Cuidado, también son beneficiarios del programa Supérate. Ahora bien, ¿qué fue lo que ellos me contestaron? Ellos no me dijeron ni que sí ni que no, si yo, porque la pregunta era que si era cierto eso y que si ese número de teléfono que yo le envié era de Supérate. Y ellos lo que me contestaron fue lo siguiente: dice, para esto te invitamos a dirigirte a una de las oficinas. En la siguiente enlace puede encontrar el mapa de sucursales y número de contacto de cada regional. Bueno, ahí quiere decir, ellos no me dijeron ni que sí ni que no, pero sí me dijeron que para tratar ese tema yo tenía que comunicarme, o sea, para hacer las preguntas, dirigirme a una delegación, ¿comprende? Entonces, todavía no sabemos si es cierto o es falso, que van a iniciar en Santo Domingo pronto, ¿verdad? Y no sabemos con respecto a ese número de teléfono, si ya están llamando o si el número de teléfono es de Supérate o no. El número de teléfono que yo le envié, porque ya hay algunas personas que me han estado tratando, preguntándome con respecto a ese tema. Entonces, hay que tener cuidado, señores. Miren. Continúan llegando las personas que tienen inconveniente, con, o sea, hay personas que me están mandando mensajes con respecto al problema de mucha gente que no pudo retirar en diciembre, señores. Es increíble la cantidad de personas que no pudieron retirar en diciembre. Y déjenme decirles que yo a veces me siento incómodo por la forma en que se comporta la administradora de subsidios sociales, porque con respecto a este tema aún no han dicho nada, señores, no han dicho nada, solo le dicen que pasen en 10 días y cuando pasan los 10 días, entonces todavía nada, cuando van, fondo insuficiente, lamentablemente el caso. Pero así es la situación. Esta mañana nosotros no, prácticamente la transmisión que hicimos para la gente que no vio fue una grabación, para que sepan. Fueron los detalles de los temas que habíamos tratado durante toda la semana, para que sepan eso. Entonces, como no leímos ninguno de los comentarios y no mandamos saludos, esta mañana aprovechamos para saludar a Libby Rodríguez Santana, saludito Josefina Tapia Peralta, saludito Belki Santana, saludito Belki. También tenemos por acá a Florinelis Medina Pérez, saludito. A la licenciada Esther Santana en Jimaní, saludo especial para ti, Esther. También dice Antonia Lebrón, saludo. Y a Jazmín, saludito también especial. Marisol Cueva, saludo, señores. Bueno, recuerden que nosotros vamos a estar pendientes a pasar cualquier tipo de informaciones, señores, porque déjenme decirle que nosotros esperábamos que para esta fecha ya Gloria Reyes, no Gloria Reyes, porque Gloria Reyes está embarazada y no puede estar en los medios en estos momentos, pero por lo menos Tony Peñaguaba debió dar algunas entrevistas
para actualizarnos, ¿verdad? A ver de qué cosas iban a pasar, qué, bueno, qué viene por ahí, cuándo comienzan esa una serie de actividades que se supone que van a iniciar a principio del mes de, o sea, del año 2023, pero todavía no hay ninguna entrevista. Pero nosotros seguimos investigando, señores, seguimos escudriñando y todas las informaciones que podamos conseguir, nosotros las vamos a subir. Así que ya ustedes saben, nos vamos a ver más tarde a las 8 de la noche, Dios mediante. Y quiero que sepan que las transmisiones, estamos buscando todos los medios para transmitir todos los días a las 8 de la mañana, porque nos estamos dando cuenta que no sé si es por el frío. Yo creo que por el frío la gente no se está levantando temprano y no se quiere conectar tan temprano. Así que ya ustedes saben, para mí fue un placer. Chao, se les quiere mucho y nos vemos más lueguito. Gracias.